Amigos, Frida Sofía, por estar de salida en ciertos comentarios, pues se ha ganado una demanda en su contra por parte de Cristian Estrada, quien se cansó de todas las barbaridades que esta ha dicho en público acerca del modelo. Te lo vamos a contar con lujos y detalles hoy en Famous Close-Up. Amigos, Cristian Estrada se cansó de estar escuchando las barbaridades que dice Frida Sofía acerca de él, de que es un vividor, de que es un aprovechado y un montón de falacias pues que han ido en contra de su vida en los medios de comunicación. Recordemos que todo este pleito comenzó el año pasado en el momento donde Cristian Estrada y Frida Sofía pues eran novios y esta lo habría denunciado diciendo que Cristian la habría montado los cuernos con su propia madre Alejandra Guzmán. Una noticia pues que conmocionó a más de uno y nos quedamos como que ¿what? ¿Esto es verdad? ¿Cómo es posible que un yerno se acueste con su suegra? Es un poquito asqueroso, ¿no creen? Sin embargo, pues esto inmediatamente lo salió negando Alejandra Guzmán, quien dijo: yo no me acostaría con alguien que se ha acostado con mi hija. Pero sabemos cómo es Frida Sofía y ella sigue ahí dándole taca taca al problema. Cosa que evidentemente a ella le ha generado pues una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo poco a poco. En el momento que Cristian Estrada entra al programa Guerreros 2020, pues aquí se conoció con la Ferquis, una de las modelos y actrices que está dando de qué hablar en este momento en México y sobre todo a raíz de este reality show. Ellos comenzaron una relación espectacular. Sin embargo, a los 15 días nos enteramos que habían terminado y la misma Ferquis habría posteado un video en sus redes sociales hablando pues que Cristian también era un vividor, que le habían mentido, que él estaría con otra persona en Estados Unidos y que estaría únicamente por fama con la Ferquis. Esto se enteró a través de un audio y el problemón en este momento es que aparentemente todo indicaría que este audio lo filtró la misma Frida Sofía. A lo que Cristian Estrada pues se enteraría y dijo como que ya basta, yo no me la calo más, yo no me aguanto más a Frida Sofía y decidió denunciarla. Públicamente Cristian dijo que todo tiene un límite y para él este es el límite. Ya está cansado de las mentiras que ha divulgado Frida Sofía por su parte y en una de las entrevistas que dio a los medios de comunicación dijo lo siguiente: que dejen de hablar de uno, dejen los chismes y las mentiras, todo tiene un límite. Soy un caballero, pero hay que poner un alto y lo estoy haciendo, expresó Cristian Estrada. Y luego de que le preguntaran si él estaría realmente demandando a Frida Sofía, pues él evidentemente lo dejó muy claro y dijo que sí, que está comenzando todos los procedimientos legales en Estados Unidos para que por fin alguien le dé un parado a Frida Sofía, ya que estaría cansado pues de toda la situación y sobre todo la difamación que se ha encargado de hacer pues la hija de la cantante rockera Alejandra Guzmán, quien en su momento pues también acusó a Cristian Estrada de que él fue el culpable para que ella tomara la decisión de no tener a un bebé, el cual pues habían concebido en el momento que ellos dos estarían en una relación. Pero Cristian Estrada salió diciendo que eso no fue su culpa y que realmente la que tomó la decisión de abortarlo pues fue Frida Sofía. Así que amigos, pues Frida Sofía dentro de muy poco se estaría enfrentando a un gran problema legal por acoso y difamaciones en Estados Unidos. Le estaría cayendo pues una demanda bastante, bastante jugosa y pues aquí ella ya no estaría cumpliendo su objetivo, que se la pasa diciendo públicamente, que es meter a Cristian Estrada a la cárcel. Hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Seguramente Frida Sofía saldrá nuevamente contundente a dar de qué hablar en los medios de comunicación. Aquí en Famous Close Up lo vamos a esperar para contártelo con lujo y detalles. Nos vemos en una próxima oportunidad y deja tu suscripción acá abajo en el botoncito rojo.